Muy bien, pues ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de lo que va a ocurrir, bueno, más bien las predicciones de este gurú, acerca del PRI, del PAN, bueno, del Moreno Valle, bueno, Puebla, Vallismo, Puebla, Moreno Puebla, de lo que pueda ocurrir con Morena y de cómo está yendo en Veracruz, ¿no? Todos los candidatos que apoyó Andrés Manuel para diputados. Para diputados. Pues sí, le sacaron un gasecillo ahí a toda la cúpula política del estado, ¿no? Porque aparte, bueno, el estado se está cayendo a pedazos. Gracias al gobernador. Fíjate que te metes una paradoja bien interesante, que es un poco lo que se ha discutido los últimos meses. Si tú eres... Vamos a jugar al... Así como hacen los analistas en televisión, ¿no? Si tú eres Enrique Peña Nieto, tienes un gobernador como Duarte... ¿Te arriesgas a que pierda la gubernatura y exponga todo el dinero que tiró a la calle, que es dinero público, que te pegaría increíblemente en tus negativos de cara a la elección intermedia, previa a la presidencial, y que cualquier partido va a poder utilizar para usarlo? ¿O lo apoyas y te aseguras de que mínimo el PRI no pierda la gubernatura, aunque sea dentro de lo demás? Exactamente. Iba a tener, pues obviamente, una cámara en su contra y que no le va a autorizar nada y que se va a encontrar a cañón. No, pero la receta la conoce. O sea, así entrampó a Michoacán, uh-huh. Así entrampó a Sinaloa, así entrampó a Tamaulipas. O sea, la receta no les es desconocida. Uh-huh. El tema es, ok, como cálculo político, porque también ya Peña Nieto ya está pensando en 2018. ¿Cómo le hago para asegurar cuidarme las espaldas? Porque al final eso se trata del juego, en la política, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que no me cuestionen? ¿Cómo le hago para que no me dejen descobijado? ¿O a qué acuerdo llego para que no me descobijen? Entonces, ¿cuántas? Por ejemplo, yo creo que te tocó ahora que has estado viajando a Veracruz. Todos los días de ver una nota que digan, ahora sí le van a hacer el juicio, ahora sí le van a hacer juicio político a Duarte. Ahora sí ya no lo van a apoyar. Y a los 3 días sale, declara... Y lo apoya Malio, lo apoya Osorio Chong, en una de esas, esta mujer, ¿cómo se llama? Rosario Robles. Uh-huh. Pero alguien siempre sale a apoyarlo 2 o 3 días después de que, ahora sí ya va a caer. Eso nunca va a ocurrir. Veracruz está más sólido que nunca, Veracruz está más fuerte que nunca, sí tuvimos un problema, sí nos robaban nada más frutis y gansitos en los Oxxos, pero ya no. O sea, no sé, o sea, digo, Veracruz a mí se me hace... Creo que va a ser muy interesante. Pero no tanto por Duarte en sí, sino por la decisión que al final se va a tener que tomar desde el PRI nacional. Uh-huh. ¿Qué van a hacer con Duarte? Porque ya ahorita ya no pueden renunciarlo como lo hicieron a Vallejo en Michoacán. Ya, pues digo, ya qué tiempo le falta, ¿no? En lo que se hace un análisis y se hace toda la parte burocrática, que es con la que iniciamos. Pues sí. Hasta se pasan del tiempo en el que tiene que entregar la gubernatura, exacto, ¿no? Digo, la otra es que se encuentra en un Patiño como Cuauhtémoc Blanco, pero no conozco ningún futbolista veracruzano que se aventaría a ser gobernador. Pues porque, digo, para eso sirvió también, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, sirve para eso. O sea, le metes presión a un gobierno como el de Graco Ramírez, Graco se tiene que alinear porque tampoco le conviene perder tanto el control, y tenemos un futbolista diagonal presidente municipal que puso a despachar a su agente. Para eso da la política en México, ¿no? Claro. O sea, digo, como aquí, ¿no? Gali le dejó la oficina a quien sabía que le podía confiar. Y bueno, ahí vamos a ver cómo le va a este señor Luis Black. Digo, hay que reconocerle a Tony Gali que por lo menos si pierde, pues se quedó sin chamba porque ya no regresa a la presidencia. Cosa que no le va a pasar a Blanca Alcalá. Blanca Alcalá, si no gana la elección, pues no pasa nada, su curul está asegurado. Se regresa. Entonces digo, por lo menos hay que reconocer eso, ¿no? Sí, no, pero sí está complicado en esa parte en Veracruz, sí. Porque bueno, la mega marcha que le organizaron en la Universidad Veracruzana estuvo bastante intensa. Fíjate que ese era uno de mis dudas, digo, realmente, y también digo, te lo comparto, no es fácil de pronto poder conseguir noticias de Veracruz.
Es complicado. A menos de que sepas portales o cosas así, es difícil saber de esas cosas, ¿no? Si no ha sido por esta campaña mediática que organizó la gente que organizaba Combat Ajim para decir, oigan, no es que no queramos, es que ya nos quitaron el dinero. No hay dinero. ¿No? No hay dinero y nos quitaron el dinero y no nos dicen por qué. Y si no nos hubiese enterado del tema de las pensiones a fin de año, que no les pagaron, creo que ni les han pagado. No, son dos años. Dos años que no les han pagado. Los recortes a la Universidad Veracruzana, que no solo por Combat Ajim, porque sería como que muy, muy trivial decirlo. Pero les han cortado el presupuesto prácticamente el último año para acá, les han recortado casi el 40% el presupuesto. Yo quiero ver que la UAP se aguantara que cualquier gobierno estatal, dos años sin presupuesto, no hombre. O sea, la propia universidad ya se hubiera movido para que estuviera en la calle. O sea, también hay que entender un poco que sí, probablemente los controles están muy agarrados por parte de este hombre de Duarte, que ya es tanta la presión que no hay manera de que lo controlen. Sí, no es que, digo, lo que se alcanzó a escuchar fuera de Veracruz, estamos hablando, como dices, ¿no?, de pensiones y de las reformas que pretendía hacer, ¿no?, al Instituto de Pensiones. Exacto. De la lana que no le ha pagado a la Universidad Veracruzana. Exacto. Pero si tuvieras el estado de las carreteras, el estado de las escuelas están así con las puertas oxidadas, sin pintar. Me tocó visitar un par de colegios de bachilleres del estado de Veracruz y los salones son provisionales, ¿no? Son de esas como trailers, ¿no? Ah. ¿Casetas? Sí, casetas. Ya. Que se supone, bueno, estaban ahí y en el cabo de 1 o 2 años pues iban a ir construyendo los edificios como debe ser, pues no. Ahí siguen. Evidentemente el estado es en el que están es deplorable. No, ¿cómo puedes poner en una condición de esas? Digo, ya no digo como maestro, como alumno, o sea, esa sensación de, pues, ¿a quién le importa lo que me pase, no? Más la cantidad de reporteros que han sido asesinados. Exacto. En esta administración, más las agresiones que han tenido para cualquier tipo de gente, ¿no? También en Jalapa, al principio de año, hubo una protesta de profesores jubilados. Cierto. Y estamos hablando de profesores, pues ya de 60, 70 años, pues sí. Llegó la policía y los taleguió. Sí, recuerdo. ¿No? Entonces dices, ¿qué onda, no? Sí. Entonces son cosas que no, que a lo mejor no trascienden por el mismo cerco que él mismo sea, Sí, que controla, o sea, finalmente controla los medios, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, porque a ver, después de tanto reportero asesinado. Sí, pues a ver quién. Ahora sí que ves a ver, ¿no? Ves a decir, no, corre y dile. Obviamente es muy complicado, es muy, muy complicado para la gente que hace ese trabajo de ser reporteros, de estar ahí, de buscar la nota, de investigar dentro de lo medianamente posible que les deja. Debe ser una situación, híjole, ya muy complicada para sus familias, para ellos, para toda la gente que los rodea. Digo, es algo que no hay manera ni de defenderlo. Y definitivamente no debería seguir pasando. Y pues bueno, la gente sí, de verdad, está hasta el gorro de esa situación. Ahí habría que ver cómo lo aprovechas, ¿no? Yo no sé si los Yunes, porque ya andaban por ahí mencionando un Yunes, andaban mencionando por ahí a otro. No sé. O sea, no sé. Digo, a mí lo que me espantaría de Veracruz es que, digo, que le llegara un Patiño como Cuauhtémoc Blanco, que jalara todo el voto de toda la gente que está hasta el gorro de los políticos y diga, pues prefiero el malo por conocer que exactamente, ¿no? Que el bueno por conocido. Eso es lo que a mí me preocupa un poco con Veracruz, porque sí está puesto muy como para que haya otro escenario como el de Cuauhtémoc Blanco, porque tampoco he escuchado de algún independiente. No sé si tú ahorita que has estado por allá. Hay uno que se quiere lanzar independiente, y de hecho utiliza, ¿no? Se viene algo más bronco para Veracruz. Pero la imagen es un tiburón. Entonces no sea un curito, está bien, porque ¿no? Pero y bueno, sí, uno de los Yunes ya también está postulándose para este asunto. Hay otro que se apellida Bueno. Dice que creo que va por el PRI, creo. Ajá, es uno de los precandidatos por el PRI. Y la cosa es que, bueno, o sea, por ejemplo, dice Yunes, ya estamos hasta el gorro, necesitamos gente que trabaje, ya. Pero le sacaron un álbum de no sé cuántas fotos en las que todas aparece con Duarte, ¿no? Es que es imposible, o sea, pues yo dentro de ese cinismo necesario de la política,
Y es lo triste del caso, te están poniendo en ese paradigma de el que es libre de pecado, que arroja la primera piedra. Lo cual le da todo el beneficio del mundo a toda la gente que dice, es que ya ven, son lo mismo, son iguales. ¿Cómo haces el cambio? No, si todo está organizado de manera en que vuelvas a caer en el mismo. Por ejemplo, ahorita, porque yo sé que este es el Bronco. El Bronco iba bien, o al menos nos dijo que iba bien, hasta que le estalló un motín en la cárcel de Apodaca. Tardó casi 24 horas en responder. Paulatinamente fue desapareciendo. Luego se enfermó convenientemente de influenza. Pero el caso es que desde eso ahorita, el Bronco es otro. ¿Por qué? Porque finalmente... Yo espero que lo haya reconocido, pero le falló la comunicación, le falló el equipo interno, le falló todo. Pues es que también tiene 150 miembros de su familia trabajando en el Estado, ¿no? Y te acuerdas que me decías tú, es que los independientes... En diciembre lo hablamos de los candidatos... Ahí están. O sea, esa es la paradoja. Esa es la paradoja. O sea, ¿hasta qué punto estamos todavía para andar haciendo experimentos de ese estilo? ¿O hasta qué punto dices, bueno, me voy con la menos mala? Que no sé si lo tenías planeado, pero bueno, es el tema con Donald Trump. Donald Trump no es que sea el mejor candidato, pero es el único candidato que le está hablando a todo el electorado conservador americano de, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, el problema son los mexicanos, los musulmanes, los japoneses, los chinos, bueno, los chinos no, porque eso sí le dan dinero, pues todos con los que se ha peleado con eso, todos ellos son el problema. Entonces, si los dejamos, si los sacamos, resolvemos la mitad de nuestros problemas y América será grande de nuevo. Pero sin gente. Está bien, pero en el Inter, pues ya saben todos, puntadas como... Pues los musulmanes son malos porque los dejamos vivir. Los mexicanos son malos porque los dejamos entrar. Si los mexicanos no pagan la pared, pues va a ser que la paguen. Y no sé si hace 15 días le preguntaron, oye, ¿qué pasa si los mexicanos de verdad no quieren pagar? Cuando vean el ejército que yo voy a montar, no este que tenemos, uno bueno, vas a ver si no pagan. es una predeclaratoria de guerra. Lo interesante es que si de verdad le está diciendo algo al 48% del electorado del Partido Republicano. Sí, como dices, son los conservadores que son los que siguen profesando la doctrina Monroe. En el país de las libertades, en el país de la diversidad, en el mejor país del mundo, siguen siendo tan racistas y tan clasistas como lo eran hace 200 años. Entonces, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y ese es el riesgo. Y ese es el riesgo que corren todos los sistemas políticos, o al menos los sistemas políticos como el nuestro, de llevar a la gente al hartazgo. Entonces, ya no le hayan ni siquiera una respuesta. Es más, ya ni siquiera se acuerdan cuál era el problema original. Exacto. Porque va una cosa tras otra, ¿no? Y pues nosotros también vamos a tener que irnos una pausa, ¿no? Porque creo que ya es más o menos el tiempo, de acuerdo a lo que indica el reloj en España, que son, ¿qué? Las 4:20 para las 3 de la mañana. Saludos a toda la gente que nos escucha en España. Todavía son las 3. Y en Nueva York, que son... 20 para las 9. Bueno, todavía ya están guardaditos seguramente, pero todavía están. Saludos a mi tía si me escucha. Saludos. Ahorita regresamos de vacaciones. Sí, bueno, vamos y venimos. Se fue de shopping.